Okay. ¿Qué, Marco? ¿El centro? Sí, el centro de la ciudad. Él es Marco, mi camarógrafo, lo máximo. Me da los verdaderos tips. Ayer estuvimos en el backstage del Circo del Sol. La verdad que un espectáculo increíble. Van a estar el 17 de junio, ¿sabías eso? El 17 de junio, ¿te gustó o no te gustó? Bravazo. Estuvo bravazo, de verdad. Y eso, que yo tenía como 5 años cuando escuchaba Suaste. Pero estuvo de verdad muy increíble. Se llama Séptimo Día, No Descansaré. Y de hecho, ahí está, en Luna Park, para que todos los vean. Ahí está. De hecho, es un gran homenaje a Gustavo Cerati. Y bueno, para todos los fanáticos, no se lo pueden perder. Pero ahorita les voy a mostrar un poquito más. ¿A dónde estamos yendo? ¿Puerto Madero? Puerto Madero. ¿Tú sí conoces a Argentina? Sí. ¿Por qué? ¿Tienes familiares? Ah, sí, pero no. Algo así. Amistades con mi querida Fiorella. Bueno, ahorita llegamos y les cuento qué tal. Ok, me puedo morir con esta belleza, por favor, miren. ¡Qué lindo! Me quiero meter en un yate. Dígame si no es bello. Ahorita estamos en Puerto Madero. La verdad que no me puedo sacar esto porque hay mucho sol. Pero qué linda vista y salió el solcito. Primera vez en Buenos Aires, de hecho, así que voy a conocer un poquito de todo. Estamos en una tienda de vinos. Vamos a probar. ¡Ah, qué rico! A ver, ¿cuál le lleva a mi esposito? A ver. Ok, este es el que es agridulce, ¿no? Ese es Shiraz Malbec. Un vino dulce pero suave. ¿Y tú eres de Brasil? Sí. Qué linda, en Argentina, una brasileira aquí. Me gusta un poquito ácido, pero. ¿Y este es? Ese es el mismo, era para el chico. Ah, este es para Marco, el camarógrafo, ya iba a tomar dos. A ver, vamos a seguir probando. El rojo es más suave. Igual es vino tinto, ¿no? Sí, y después tengo una también. Está ganando, está ganando. Ese es bien suave. ¿Qué hago? ¿Cuál me llevo? Ay, no sé. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de los vinos? Bueno, hemos parado a comer algo deli, porque me muero del hambre. Ahorita es la rueda de prensa, porque no solamente he venido de espectadora para ver el Circo del Sol, pero sino también he venido como prensa, he venido acompañada de América. Y bueno, quería contarles un poquito de este viaje. Me vine a ver este espectáculo Séptimo Día, No Descansaré, pero aparte de eso no la felicité por el Día de la Mujer. Creo que es un día muy importante para nosotras, porque nosotras somos el nuevo sexo fuerte. Ahora nosotras podemos hacer todo lo que nos propongamos. De hecho, este año me están pasando muchas cosas chéveres y me doy cuenta de la fuerza y la fortaleza que puede tener una mujer al hacer tantas cosas a la vez y al final de día seguir con esa energía que nos caracteriza a todas. Así que les quería mandar un besote. Gracias por todas las palabras de aliento en mis redes sociales. Espero que les guste mi blog, porque no solamente es para
de repente, no sé, pues algunos piensan que es solamente para mostrarme, pero va más allá de eso, ¿no? Es un blog con fundamento, les voy a dar algunos tips, pero también voy a hablarles de cosas que me gustan, de cosas más serias y de que podemos ser nosotras mismas. No existe la perfección, pero sí creo que nosotras somos únicas y no hay nadie que nos detenga. Así que, bueno, acompáñame mientras almuerzo. Conociendo Argentina. Mira dónde estamos. Estamos conociendo este monumento de Buenos Aires, el obelisco de Buenos Aires, aquí en la plaza. Es como el centro de Lima para nosotros, pero ahí está. Conocí otro monumento. Amo viajar, amo conocer. Ahí está la Vea de Buenos Aires. Bueno, Vea grande, ¿no? Está lindísimo esto, mira. Por aquí esta vista está en contraluz. Está mi outfit. Luego nos vamos a un show increíble. Yo siempre he sido fanática de Circo del Sol, pero ahora me toca verlo inspirado en Soda Stereo. Para todos los fanáticos, ya llegan a Lima también, van a darnos todos los detalles ahorita, pero no se lo pueden perder porque voy a estar caminando en la alfombra roja, voy a estar grabando eso también. Han invitado a más de 100 celebridades de aquí de Argentina, también ha venido a Londres, ha venido Christian Meyer y de verdad que estoy súper emocionada porque es un súper evento. Chicos, atentos porque va a ser un súper show. Está acabando mi viaje en Argentina, pero ha sido espectacular, en verdad. Nunca había venido a Buenos Aires, me encantó. Es muy importante que ustedes puedan viajar cuando les provoque. Y bueno, en una oportunidad tan chévere como esta, de verdad que no me esperaba venir a Argentina este año. Pero pude ir al obelisco, me pude ir, bueno, fui a ver este show espectacular de Soda Stereo que me encantó. Se llama Séptimo Día, no descansaré. Séptimo Día, perdón, no descansaré. Y los del Circo del Sol se pasaron, son unos talentosos, estuve en el backstage, que ya van a ver todos los videos. Bueno, me imagino que ya vieron todo el resumen, porque lo voy a editar así, pero les quiero decir que aprovechen en viajar, aprovechen en conocer culturas nuevas. Me he quedado impresionada con todo acá, de verdad, y espero regresar muy pronto a Argentina. Gracias por todo el cariño y la buena onda. A pesar de que de repente no me conocían todos, han sido muy buena gente. Y bueno, eso es todo. Espero que les guste el video, suscríbanse a mi canal, les mando un besote. Y en especial a las mujeres, porque esta semana fue nuestra semana, así que les mando un besote. Sigan así de lindas, sigan así de fuertes, sigan así de luchadoras, que nosotros movemos el mundo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!